y bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Semi y si tú eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que cuando yo suba nuevo video te llegue una notificación y así no te pierdas ninguna receta. Y bakers, como pueden ver en el título del video, el día de hoy tenemos una receta súper deliciosa y muy gourmet. Y es que el día de hoy es mi cumpleaños y por supuesto que me tenía que hacer un pastel con mis sabores favoritos y qué mejor que combinar el chocolate, el vino tinto y los frutos rojos. Este es el tercer año que me hago mi pastel y los otros dos ya los tengo en el canal de YouTube. El año pasado me hice un pastel que era brownie con cheesecake y el antepasado fue un cheesecake con manzana y una cubierta crocante de nuez. Y los links a esas dos video recetas se las voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de descripción. Y bueno, bakers, para no hacer súper larguísima la introducción, les recuerdo que todos los ingredientes se los voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de descripción, así como a lo largo del video. Y si tú quieres ver cómo hacer este delicioso pastel de chocolate con vino tinto, sigue viendo el video. Bakers, para hacer este pastel vamos a comenzar por el bizcocho. Y para esto vamos a tamizar los ingredientes secos, que son 2 y 1 cuarto de tazas de harina de trigo. Esta harina también se conoce como harina para todo uso. Le vamos a poner media taza de cacao en polvo, pero asegúrate de que este cacao sea sin azúcares añadidas. 2 y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Para potencializar el sabor vamos a agregar media cucharadita de sal y por último 3 cuartos de cucharadita de polvo para hornear. Le vamos a dar unos golpes al colador para separar las partículas y de esta manera obtenemos un polvo más fino. También haciendo esto, agregamos aire a nuestra mezcla para que nos quede un bizcocho súper esponjoso. Si al final ves que te quedan algunas piedritas de harina o de cacao, pues nos ayudamos de una espátula para deshacerlas. Y cuando terminemos, vamos a dejar estos ingredientes secos de lado. Y ahora ponemos en el bowl de la batidora media taza de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, media taza de aceite vegetal y 2 tazas de azúcar morena. Prendemos nuestra batidora en velocidad media durante 5 minutos hasta que estos ingredientes estén con una consistencia esponjosa y su color sea más claro. Pasado este tiempo de acremado, vamos a agregar 6 huevos y lo haremos de uno por uno, asegurándonos de que cada huevo se integre un poco antes de agregar el siguiente. Cuando terminemos de mezclar los 6 huevos, vamos a agregar una cucharada de extracto de vainilla y continuamos batiendo hasta que todo esté perfectamente combinado. De vez en cuando vamos a raspar las paredes del bowl con ayuda de una espátula para asegurarnos de que todo se esté mezclando uniformemente. Ahora, con nuestra batidora a velocidad baja, vamos a comenzar a agregar los ingredientes secos en 3 adiciones, alternándolas con una y media taza de vino tinto. Esto quiere decir que vamos a poner un tercio de nuestros ingredientes secos hasta que se mezclen bien. Después vamos a poner un tercio de vino tinto y hacemos esto hasta que terminemos con todos estos ingredientes. Así que cuando tengamos una mezcla homogénea, es decir, que no se vea la diferencia entre los ingredientes, nuestra mezcla está lista. Y vamos a dividirla en 3 moldes que ya están previamente engrasados y enharinados. Mis moldes miden 18 centímetros de diámetro. Vamos a esparcir bien la mezcla en estos 3 moldes y los vamos a meter a hornear a 170 grados Celsius durante 25 minutos o hasta que metas un cuchillo y este cuchillo salga limpio. Así que una vez cocidos, los dejamos reposar dentro del molde y sobre una rejilla durante media hora. Bakers, esta parte de dejar reposar es muy importante porque si lo desmoldas estando caliente se puede romper. Así que bueno, pasado el tiempo de reposo, ahora sí desmoldamos y dejamos enfriar por completo. Este tiempo de enfriado tarda aproximadamente una hora
Y bueno, estos bizcochos yo los voy a decorar hasta el día siguiente, así que lo que voy a hacer es emplayarlos, o sea, envolverlos en papel de plástico para meterlos al refrigerador toda la noche y así pues tenga una consistencia más firme al día siguiente. Y listo, bakers, terminamos de hacer nuestros bizcochos. Ahora vamos a hacer la mermelada de frutos rojos al vino tinto. Para comenzar con este delicioso relleno, vamos a poner en una cacerola 2 tazas de frutos rojos, que equivale a 500 gramos aproximadamente. Te recomiendo que los uses congelados porque creo que la bolsa viene muy bien equilibrada con la variedad de frutos rojos, pero claro que también puedes utilizar frescos. Agregamos también 80 gramos de azúcar estándar, que también se conoce como azúcar granulada, y 1/3 de taza de vino tinto. Yo estoy utilizando un vino tinto dulce, pero esto ya es elección tuya. Si deseas, puedes utilizar un vino tinto seco para darle un contraste de sabor. Ya que tengamos estos 3 ingredientes en la cacerola, prendemos nuestra fuente de calor en potencia baja y lo dejamos ahí aproximadamente 3 minutos, mezclando de vez en cuando para evitar que nuestras frutas se peguen en el fondo de la cacerola. Y bueno, ya que esté hirviendo, vamos a hidratar 2 cucharadas de fécula de maíz en 30 ml de agua natural. Mezclamos bien y agregamos esta mezcla a la cacerola. Mezclamos por aproximadamente 5 minutos. Recuerden que nuestra fuente de calor siempre debe de estar en potencia baja. Pasados los 5 minutos, vas a ver que esta mezcla ya está espesando. En este momento apagamos la fuente de calor y retiramos la cacerola. A esta mezcla le agregamos el jugo de medio limón y asegúrate de que sea solo el jugo, o sea, sin semillas, para que no nos amargue la mermelada. Mezclamos el jugo y dejamos enfriar a temperatura ambiente. Recuerda que es súper importante ponerle limón para que las frutas suelten la pectina natural y así se espese nuestra mezcla. Una vez que ya reposó y se enfrió a temperatura ambiente, vamos a ponerla en un frasco de vidrio y la refrigeramos mínimo 12 horas antes de utilizar, ya que al enfriarse esta mermelada adquiere una consistencia más espesa y manejable, perfecta para rellenar pasteles. Y listo, ahora haremos la siguiente receta, que es nuestro betún de mantequilla con vino tinto. Y para esto vamos a cremar 250 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente junto con 150 gramos de manteca vegetal. Esto lo haremos a velocidad baja durante 5 minutos. Y cuando veas que estos dos ingredientes ya se mezclaron bien y tienen una consistencia como de pomada, vamos a agregar poco a poco 800 gramos de azúcar glass. Este azúcar, por supuesto, que ya debe de estar cernida para evitar que nos quede un betún grumoso. De vez en cuando raspamos las paredes del bowl con una espátula para asegurarnos de que todo se esté mezclando uniformemente. Le vamos a agregar como saborizante media cucharadita de esencia de vainilla. Seguimos mezclando y bueno, bakers, para esta receta yo siempre agrego 2 cucharadas de líquido, ya sea crema para batir, agua o leche. Pero por supuesto que en esta ocasión las 2 cucharadas de líquido serán nada más y nada menos que 2 grandes y bien servidas cucharadas de vino tinto. Así que una vez que estén bien mezclados todos los ingredientes, nuestro betún está listo. Y ya nada más nos queda comenzar a armar nuestro pastel. Como pueden ver, estos bizcochos no tienen pancita, así que no necesité nivelarlos. Colocamos un bizcocho en el plato de presentación y a este pan le vamos a hacer una barrera de betún para evitar que el relleno se desborde. Así que una vez lista la barrera, colocamos nuestra mermelada de frutos rojos al vino tinto y denle sin miedo, bakers. No le codeen, pónganle suficiente relleno. Así que una vez que ya tenemos el relleno listo, vamos a tapar esto con el siguiente bizcocho y hacemos exactamente lo mismo. Una barrera de betún, rellenamos con mermelada y tapamos con el tercer y último bizcocho. Y ahora sí, vamos a sellar todo dándole una capa delgada de betún de mantequilla, que esta capa se le conoce como capa recogemigas.
y metemos a refrigerar nuestro pastel por aproximadamente 20 minutos. Pasado este tiempo, ahora sí decoramos esto como nos guste. Por ejemplo, yo dividí mi betún en dos para pintarlo de diferentes colores y con el color rosa le di la capa de betún definitiva. Y bueno, les recuerdo que en el canal ya tengo videos sobre cómo embetunar correctamente un pastel. Así que una vez que terminé con la capa rosa, ahora sí con el betún color aqua, voy a hacer unas decoraciones en la parte superior y estaré utilizando la duya número 4B. Como siempre les digo, a mí me encanta que los pasteles tengan un toque brilloso, así que diluí polvo matizador dorado con un poco de vodka y le di unos cuantos brochazos. Como decoraciones finales, estoy utilizando flores con colores contrastantes y bueno, les recuerdo que las flores se deben de proteger del tallo para evitar contaminar el pastel. Yo las protejo con cinta Floritel y con un pedazo de papel film. Pondré también unas barritas de chocolate semiamargo y ahora sí, bakers, ¡listo! Terminé mi pastel de cumpleaños sabor chocolate con vino tinto. Y así de fácil y rápido es hacer este delicioso pastel. Si tú haces esta o alguna de mis otras recetas, mándame la foto de tu postre a cualquiera de mis redes sociales que va a estar aquí abajo en la cajita de descripción o utiliza el hashtag SemiBaker. Y si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete, dale click a la campanita, pero sobre todo comparte este video para que cada día seamos muchísimos más bakers. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!